hablando. Muy buenos días, muy buenos días. Comienzo la mañana con estas imágenes, que es el vehículo de lujo, vehículo de alta gama, que fue incautado por las autoridades de la DGC luego de que su conductor la emprendiera y casi embistiera a un agente de ese organismo. Entonces, bueno, como tengo resultados hoy de qué pasó, porque mucha gente se pregunta efectivamente qué pasó, y hemos presentado varias veces aquí en este programa el video, he querido comenzar la jornada del día de hoy con las imágenes, porque me tocó entrevistar junto al periodista Uchilora al director de la DGC, al general Guzmán Peralta, quien nos comunicó que la persona que es propietaria de este vehículo ha sido sometida a la acción de la justicia. El caso se encuentra en el Ministerio Público y le daremos seguimiento. Y fue sometido por tentativa de homicidio. Pueden venir conmigo para saludar a la gente que está a través de Teleradio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y a la gente que está fuera de nuestro país y que nos sintonizan a través de las redes sociales. Les agradezco infinitamente. Hemos preparado para ustedes un programa con mucho aprecio en el día de hoy. Así que saludos a la gente que siempre está pendiente de nuestro canal, que comenta el contenido, que lo comparte. Sepa que de esta forma apoya este proyecto informativo que ya va a cumplir 3 años mañana tenemos 3 años, 3 años en el aire, 3 años de haber comenzado. Qué chévere, ¿verdad? Comenzamos, sí, cargados de ilusiones, un poco apremiados por el tiempo y por la situación, pero miren ustedes, ya 3 años haciendo de este un ejercicio de responsabilidad con las características propias de este ejercicio periodístico que ustedes bien conocen. Quiero decirles con respecto al vehículo, voy a compartir una fotografía, por favor. Esa fotografía que encuentra al vehículo y al propietario del vehículo, es importante decir este detalle porque mucha gente se lo estaba preguntando. El hombre que está ahí en su pantalla a mano derecha responde al nombre de Luis Joan Nieto Ramírez. Él figura como propietario del vehículo. Pero además, ha dicho el director de la DGC esta mañana, cuando se lo he preguntado varias veces, que el agente que fue casi atropellado por él lo ha identificado como la persona que iba al volante. Es decir, porque además él figura como dealer de vehículos. Yo me preguntaba, bueno, puede ser que alguien figure con un vehículo a su nombre, que lo haya importado, lo haya traído, lo haya vendido, no haya sido transferido. Bueno, descartado eso, ya sabíamos, es el propietario. Pero bueno, una vez sabes que es el propietario, es necesariamente la persona que va al vehículo. Todo el mundo sabe que no necesariamente. Por lo tanto, para mí me parecía importante saber si él era el que iba en el volante. Y él tuvo una interacción con los agentes, duró mucho rato. Hay un video, aunque en el video que se proyecta se ve un poco desde lejos, no se capta bien, pero la gente lo tuvo en la mira ahí, cerquita, de frente, hablaron. Sí, se trata de él. Este joven no sabemos qué pensó, quién lo protege o qué arrogancia le llevó en la vida a tener tal velocidad, pero creo que todavía está a tiempo de bajarle un poco el ritmo. Dicen que por eso en los vehículos el freno es más ancho que el acelerador. Si usted se sube a un vehículo y usted pone sus pies delante, se dará cuenta que el freno es más ancho que el acelerador. Haga la comparación en la vida y siempre hay que ir un poquito más al paso cuando se trata de los derechos ajenos. En el día de hoy, cuando yo regrese, tengo la operación Falcón. Muchos datos, informaciones sobre esa operación que llevó al arresto de aproximadamente una docena de personas. Otras siguen en la mira. Este es un caso de grandes proporciones. Se ha dicho que este caso es más grande que todos los casos de narcotráfico relevantes que hemos tenido últimamente. Sumamos César el Abusador, Figueroa Agosto y Quirino, no dan un caso como este. Eso es lo que nos han dicho. Así que uno intuye que apenas estamos en el inicio de un gran operativo que incluye mucho más. Muchísimo dinero incautado en papeletas verdes, muchísimas propiedades
signos de lujo, vehículos de alta gama, relojes y todo lo demás. Hacemos este cambio. Cuando regrese estoy con ese tema, pero sobre todo una cosa que siempre hacemos en este programa y es echar una mirada hacia atrás, ver cómo ha sido el proceso de impunidad que ha cimentado estos caminos, porque nadie se levanta un día y dice yo voy a ser el capo más importante de este país. Eso no se construye de un día para otro. Eso es un proceso largo donde participa mucha gente y donde otros, aunque no participan, ven, pero no hacen nada. Luego también tengo a un senador que tiene una brillante idea para su partido. Y cuando digo lo de brillante, póngalo entre comillas, porque no exactamente, pero wow, qué senador. Con senadores así, el PRM va flojo. Regreso de una vez y estamos aquí diciendo la cosa como es.